¿Sí? ¿Estará despierto? No tiene los ojos abiertos, Crash. ¡Oh! ¿Eso es un perezoso con cuatro dedos? ¿Cuatro? ¡Eh! ¿Cuatro dedos? Sí, menos mal. Ayúdanos. Necesitamos que distraigas a Ellie para poder escabullirnos fuera. ¡Es una misión secreta! ¿Misión secreta? ¡Entendido! ¡Soy Ellie! ¡Shh! ¡Vamos, mamíferos! ¡Seamos sigilosos! ¿Habíais visto un cristal tan perfecto? Deberías sentirte satisfecho por conseguirlo. Me siento satisfecho, me siento muy... ¡satisfecho! ¡Cuidado! De tus hermanos, con cariño. ¿Me mimáis demasiado? Casi compensa el resto de sus tonterías. Vale, lo compensa. ¡Ay, nadie quiere mimarme! Sí, te agradezco mucho que me eches una zarpa. Verás, he construido un patio de recreo. Mi bebé está a punto de llegar y debo comprobar que el sitio sea seguro. Lo único a lo que nuestro bebé puede jugar aquí es a papi y te lleva al médico. Entiendo. ¿Qué puede hacer el tío Sid por ti? Bueno, veamos. Puedes acolchar esas rocas afiladas como agujas con hojas. Puedes poner barro en esas rocas afiladas de allí. Y podrías derretir los carámbanos puntiagudos de la cueva. ¡Oh, eso sí que es peligroso! Sí, pero no todos piensan igual. Quizá intenten detenerte. ¿Detenerme? ¿Al asegurador de niños? ¡Imposible! Quería ir al patio de recreo, no de morros al suelo. ¡Este patio de recreo es genial! ¡Al bebé le encanta! Pues entonces le encantará esto. ¡Un hielo móvil! ¡Cree que eres el mejor papá del mundo! ¡Wow! ¿De dónde has sacado fuerzas para hacer este lugar a prueba de bebés? ¿Sí? ¿Está bien? Seguro que simplemente está sorprendido de que no estemos en tu hielo móvil especial familiar. ¿Necesitas un descanso? Solo estaba calentando. Oh, vale. Avísame cuando hayas terminado. Para que pueda borrarte las rayas. Vale, no hay razón para asustarse. Se me da bien hacer amigos. Ahí está mi futuro rebaño. ¡Lao, dos rique, gos mi, a dos, Lupe! Parece que no saben latín perezoso. ¡Guau! ¡Au! ¡No estoy tan necesitado de amigos! ¿Quién nos ha dejado aquí solitos, eh? Tranquilos, yo os protegeré.
¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¡Y estamos volando o cayéndonos! Aquí estamos, Clarita, Conchita y Ovidio, una familia feliz. Ay, me gustaría que os abrazaseis, pero quizás sea mejor eclosionar antes. ¡Mira lo que están haciendo con tu patio! Lo estoy viendo, lo veo. Prefiero no verlo. ¡Te has ganado una buena! Sid no puede controlar a sus dinosaurios. Sid no puede controlar ni a sus piojos. ¡Mi hielo móvil! ¡Lo habéis destruido! ¡Hielo! ¡Socorro! ¡Poneos a salvo! ¡No me hagas daño! ¡Ya nos íbamos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Están en apuros! ¡Oh! ¡Te irá bien sin mí! ¡Eres duro! Me llamo Buck, de Buckminster. Sois nuevos en esto de la supervivencia, ¿verdad? Estamos buscando a nuestro amigo. Se lo llevó un dinosaurio. Siempre hay un amigo y siempre hay un dinosaurio. No lo inventamos. Esas huellas os llevarán hasta vuestro amigo. O hasta sus restos. ¿Qué?
Si hiciera caso de todos tus malos presentimientos. ¡Ah! ¡Socorro! ¿Quieres que yo los ayude? ¡Oh, ya veo! ¡Estás de vacaciones! Bueno, entonces de acuerdo. ¡Esa planta tiene a Manny y a Diego! ¿Qué clase de planta come carne? Quizás sea una venganza. ¿Manny es el gato o la cosa grande y peluda? Oh, da igual, salvaré a los dos.